Hace más de 20 años, la exvirreina universal de la belleza, Paula Andrea Betancourt, le concedió a De Boca en Boca una entrevista que se centró en la emoción de su primera maternidad, la de su hijo Mateo. Hoy, Paula Andrea sigue disfrutando de sus tres hijos, Mateo, Salomé y Simón, ya grandes, de sus negocios y de su reciente matrimonio con el dermatólogo Luis Miguel Zabaleta. TV Cámaras está presentando De Boca en Boca. En una hermosa finca en el oriente de nuestra ciudad, encontramos a Paula Andrea y Mateo, su bebé. En estas tres semanas, Paula Andrea ha encontrado otra faceta más de su vida, la de mamá. A ver, han sido fabulosos porque la experiencia ha sido lindísima. Es algo que se le despierta a uno como mujer, que de pronto uno no conocía como esa parte de uno, como esa parte maternal, como el contacto que uno tiene la mamá, que tiene directamente con el bebé, como a nivel de comunicación. Ha sido delicioso, yo me siento jugando muñequero. Mateo es súper juicioso, es muy impaciente cuando se despierta, es a comer y refunfuña y le da mucha rabia, pues, o sea, quiere que se despierte y ahí mismo le dé alimento. Y Paula Andrea debe reconocer que esa impaciencia a la hora de querer comer sí la heredó de ella absolutamente. Sí, yo cuando tengo hambre y eso sí. Tengo que almorzar ahora y punto y no me puedo pasar porque me da mal genio. Pero de pronto esa parte me la saco a mí, es muy desesperado, pues ya cuando tiene hambre sí, no da espera y el resto ya termina, lo cambio y le doy alimento y ya está feliz, queda feliz, súper simpático o se duerme. Entonces, yo creo que esa parte de impaciencia me la sacó un poquito a mí. Cuando nació, todo el mundo decía que se parecía mucho a mí, que es súper peludo y tiene unas pestañas larguísimas. Pero yo estos días como que ha cambiado mucho. A mí se me parece mucho, de pronto, o sea, no es igual, pero tiene rasgos de la familia Macarlos. Por ejemplo, las pestañas son muy abundantes y son negras y crespas. Las cejas también, pues como que los deditos de los pies son como los del papá, pues tiene como detalles, pero es muy difícil decir a quién se parece porque ellos todos los días cambian y yo todos los días lo doy y no lo pareció a nadie. Yo digo, pues no se parece. Entonces la gente dice, se parece mucho a mí. Yo lo veo y digo, no, pues ¿en qué se parece? No se me parece nada. Pero yo creo que hay que darle como más tiempo que crezca para ya decir, pues, a quién se parece más. Para Paula, este tiempo de compartir con el bebé, dando un pequeño receso en su rutina de trabajo, ha sido un descanso, un oasis, un descubrir nuevas cosas y caminos en su vida. Pues sí, relativamente ha sido descanso porque pues estoy acostumbrada como un ritmo de actividad, pues bastante, soy bastante activa y generalmente nunca me mantengo en la casa. Y siempre me ha dado como duro, como que me siento ya encerrada, pero ha sido como descanso porque pues estoy todo el día en la casa, no me muevo, estoy siempre al lado del bebé, estoy al cuidado del bebé y siempre estoy como en la cama, como leyendo o pendiente de él. Entonces ha sido como un descanso para mí, ha sido un descanso. Como me fue como tan bien en el embarazo y en el parto, me fue excelente. Nosotros pensamos, siempre pensé pues de tener los hijos seguidos porque me parece muy importante amigos, que de pronto no pase lo que pasó, pues me pasó a mí que de pronto tengo una hermanita, llevo 9 años, entonces nunca pues llegamos a ser como amigas, entonces me parece como rico ese contacto entre ellos y para uno me parece que es como mucho mejor salir de todos de una vez. Entonces yo creo que le calculo más o menos un año encargar el próximo o la próxima. Pero si bien a Paula Andrea le fue supremamente bien con su embarazo, Juan Carlos no puede decir lo mismo. Afortunadamente no me dio nada y seguí mi normalidad y pude trabajar común y corriente, pero Juan Carlos sí, los olores era muy sensible, las lociones, le da náuseas, le da mareos,
estuvo muy sensible, entonces lloraba por cosas, se ponía como nostálgico, como por las cosas, como que me veía en embarazo y mismo se ponía nostálgico, le daban ganas de llorar, le daba como todo lo que normalmente pues le daba a las mujeres. Pero entonces yo creo que eso hace más bonito como todo, porque los dos, o sea, yo sentía como que él vivía lo mismo que yo vivía, o estábamos viviendo la misma experiencia. Sí, yo no sentía las maluqueras, pero por lo menos él participaba de eso. Pero fue chistosísimo porque él le encanta trotar, entonces por ejemplo no era capaz de levantar temprano. El sueño lo mataba, decía no, qué sueño, vivía con pereza, con ansiedad de comer algo, vivía antojado, entonces era rico, era chistoso porque era como parte de todo, pero era muy chistoso. Paula Andrea no piensa realizar un largo receso en su trabajo, solo lo estrictamente reglamentario. Considera también que su trabajo no será ningún obstáculo para compartir tiempo con su bebé. A ver, no voy a hacer receso, o sea, yo me quise cuidar de pues, la dieta, los días reglamentarios de la dieta, estar con el bebé, y afortunadamente tengo trabajo, entonces sigo trabajando, empiezo a trabajar otra vez en marzo, pero pienso que no es ningún obstáculo porque es que el trabajo mío no es de cumplir horario, ni tengo que estar marcando tarjeta a tal hora, de lunes a sábado, de lunes a viernes, entonces es muy fácil y de pronto es muy fácil manejarlo porque mis días de trabajo son de pronto un día a la semana, de pronto una vez al mes o de pronto 10 días al mes, entonces yo pienso que es más manejable y estar siempre al lado del bebé, o sea que no pienso suspender pues mi trabajo. El cuerpo de esta joven madre ya no posee la voluptuosidad propia de cuando era una reina, sino más bien la delgadez característica de su condición de modelo. Lo increíble es que rápidamente recuperó el peso que tenía antes de quedar embarazada. Yo en el embarazo no hice ninguna dieta especial, comí normalmente, o sea, como no me dieron ansiedades y no me dieron antojo ni nada de eso, entonces pienso que mi organismo siempre estuvo igual porque siempre comí lo normal, o sea, siempre comía lo normal que yo comía normal sin estar en embarazo. Y ahora que estoy en dieta, pues igualmente estoy comiendo normal, entonces pienso seguir común y corriente. Yo sí pensaba hacer dietas y pues quedaba muy gorda, pero ya estoy otra vez en mi peso normal, entonces no pienso, o sea, sigo mi ritmo normal. Y para finalizar nuestro programa de hoy, Paula Andrea nos resume sus experiencias. A ver, yo no sé, yo pienso que ese instinto maternal como que le salta a uno, es como cuando uno los tiene en sus manos y como que cuando ya ve en realidad que tú eres mamá, porque además que las sensaciones son divinas desde que está en el vientre, o sea, yo le decía mucho a Juan Carlos que o sea, el hombre siempre siente el bebé cuando se mueve y patea, pero no es como el mismo contacto que siente la mamá con su bebé, o sea, esa relación, esa comunicación, como todos ellos dos, o sea, yo abrazo a mi bebé y él se calma ahí mismo, o sea, si llora, no se calma con nadie, sino que yo lo pongo en mi pecho y él ahí mismo se calma conmigo, es como ese contacto que uno tiene como con ellos, que no lo puede lograr otro ser humano, o sea, que a mí me parece que ser mamá es lo mejor que le puede pasar a una mujer, yo creo que a uno le pasan cosas maravillosas en la vida y pienso que a mí me han pasado muchísimas cosas maravillosas en mi vida, pero nunca se le iguala a ser madre, pues nunca, o sea, nada lo reemplaza ni nada lo cambia a lo que uno siente y uno logra comunicarse con ellos, eso pues es increíble, yo nunca pensé que era como una experiencia tan linda, ¿no? Y así llegamos al final de nuestro programa. Esperamos hayan pasado con nosotros un rato ameno y entretenido.